de aquí. ¿Me puede decir qué es lo que tiene que decirme tan importante? Sí, verás. En primer lugar, una disculpa por haber dicho tu nombre sin preguntártelo. Es que mientras consultaba internet en mi portátil me he dado cuenta de que te llamas Ichi y eres un entrenador que viene de Pueblo Paleta y que quieres ganar las 8 medallas de gimnasia, además de aspirar a la Liga Pokémon. Me tienes que perdonar por eso, Ichi. Vale, estás perdonado. Y cuéntame, ¿qué es lo que te ocurre? Te cuento, resulta que como bien sabes, he estado navegando por la red y encontré cierta información del Team Rocket. Parece ser que tienen una página llamada www.trpower.com. Y no adivinas lo que he encontrado. ¿Qué has encontrado? Resulta que como bien sabes, el Team Rocket es una organización criminal que busca los Pokémon más poderosos del mundo entero. Lo que quieren así es controlar el planeta, pero según ellos lo llaman Nuevo Mundo. Digamos que quieren cambiar el universo a su merced. Venga ya, ellos no me han contado nada de eso. ¿Serán? Como te lo cuento, Ichi. Y están siguiendo la pista de un poderoso Pokémon. Aún no sé cuál es porque en su página web no han subido más contenido. Pero en cuanto sepa algo más te contaré. Vale, perfecto. Yo voy a añadir algo. Les hemos sacado información cuando hemos tenido batalla. Y me ha dicho que tiene a varios de sus soldados ya en la torre de Pokémon de Ciudad Lavanda. Ahora mismo van tras un Pokémon llamado Marowak, que es la madre de Cubone. Es un espíritu muerto que vaga por la torre Pokémon. ¿En serio? Pues como te dije, antes forma parte de su plan. Creo que quieren utilizar a ese Pokémon como energía extra para su gran plan. Ichi, tienes que ir allí y pararle los pies. Y si puedes atrapar a ese Pokémon, mucho mejor. Así por lo menos no cogerán toda su energía. Sí, lo haré. Vale, Ichi. Pero antes de irte, te daré algo para que te puedas mover mejor. Podrás ir por todos esos lugares que hayas visitado. Tómalo. ¡Nos da vuelo! Cuenta contigo, Ichi. Nos da vuelo. Así que ahora podemos ir a cualquier sitio con vuelo. Aquí hay una tía que si tenemos el Scope Seal se quita, pero si no, está aquí y bloquea el camino. Entonces, hasta que no consigamos el Scope Seal no podemos seguir para adelante. Vamos para arriba. ¡Hey, Ichi! ¿Qué tal te va? Por aquí todo bien, estoy visitando la torre Pokémon, soy muy fanático de todo lo que tenga que ver con el terror, así que me acerqué a ver qué tal era. ¿Y a ti qué tal te va? Bien, capturé también mis Pokémon y estuve entrenando, me encontré un tipo muy raro, hablaban de los Pokémon legendarios o sobre Pokémon antiguos, no sé quién era. ¿Ah, sí? Espero que este tipo no cause demasiados problemas, tanto es una región muy bonita y singular, no está para tantos torres. Pero, ¿sabes qué? Resulta que la torre Pokémon forma parte del cementerio de aquí al lado. Solo que esta torre tiene varias plantas. Es una lata, pero ¿sabes qué? Voy a ver al señor Fuji. Él no está en su casa porque está en lo alto de la torre. Dijo que iba a rezar a un importante Pokémon que formó parte de su vida. En fin, voy a hacer una visita. Te veo en lo alto de la torre. Nos vemos. A ver qué es lo que pasó. Marowak. Hay un espíritu por aquí cerca. Marowak. El espíritu se está enfadando que no es más. Está dispuesto a atacar. si lo atrapamos, tanto que si lo capturamos, da igual. Porque luego podemos atraparlo en otros lugares. Así que es lo mismo, es un Marowak salvaje y ya está. Joder, un Cubone shiny. ¡Una mierda! No... ¡Venga ya! ¡Hey, Ichi! ¡Aquí! ¡Te necesito! El Team Rocket nos ha secuestrado. Subí a lo alto de la torre como te dije, porque quería hacer una visita al señor Fuji. Y me ha secuestrado a mí también. No quieren que salvemos al señor Fuji. Quieren robar sus Pokémon y el Pokémon espiritual antiguo Marowak también. Por favor, ayúdanos, Ichi. Gary, no te preocupes, te salvaré. Vamos a ello, vamos a por ellos. Perdona, chicos, el señor Fuji no puede ser molestado mientras robamos sus Pokémon. El jefe me va a matar. Mi jefe se enterará de todo esto y sabrá qué hacer contigo. Mi trabajo consiste en proteger al señor Fuji, lo necesitamos para que nos cuente sobre el Marowak espiritual antiguo. Y después le robaremos sus Pokémon. Mi jefe se enterará de todo esto y sabrá qué hacer contigo. Estamos operando en este lugar, y el Pokémon antiguo espiritual Marowak va a ser nuestro. Mi jefe se enterará de todo esto y sabrá qué hacer contigo. ¡Quieto! ¡No des ni un paso más o te voy a tener que capturar! Mi jefe se enterará de todo esto y sabrá qué hacer contigo. ¿Dónde te crees que vas, mocoso? ¿Quieres ser capturado también? No sabéis con quién estáis tratando. Pero os lo demostraremos encantados. ¿Buscáis problemas? Pues escuchad nuestro lema. Para propagar al mundo la devastación. Para destruir a todas las personas de cada nación. Para denunciar a los defensores de la verdad y el amor. Para extender nuestra furia más allá del espacio exterior. Cassidy. Butch. El Team Rocket acecha la Tierra durante el día y la noche. Rendíos ante nosotros. Os seguro que perderéis la batalla. Bien dicho. El señor Fuji no puede ser molestado. Hemos cogido a este piltrafilla porque se ha metido en nuestros asuntos. ¿Ustedes aquí? Sabía que algo tramabais desde que os vi robando esos fósiles. ¿Y ahora? ¿Qué estáis buscando? ¿Más Pokémon? ¿Y qué pretendéis esta vez? Eso no es de tu importancia. Solo te diré que los fósiles están buen rigaudo. Y ya estamos casi listos para hacer una gran amenaza. Sí. Y solo necesitamos el espíritu antiguo de la madre de Cubone, Marowak. Con ese Pokémon en nuestro poder podremos viajar hasta en el tiempo. Butch, cállate. No cuentes más. Si no hay gran asalto, no podremos mirarlo. ¡Silencio! Bueno, niño, basta de charla. Necesitamos quitar la basura. Y tendremos que hacerlo a la fuerza. Así es. Vamos, no te caigas, andate. Parece que el Team Rocket ha sido vencido de nuevo. Puede que hayas ganado, pero nos llevamos parte del poder del Marowak. Sí, ya estamos casi listos. Solo necesitamos una cosa más. Pero nuestro jefe ya está en ello. No te vamos a decir más. Hasta entonces, vámonos, Cassidy. No me ordenes, let's go. Muchas gracias por salvarme, Ichi. Me gustaría agradecértelo de alguna forma, pero de tanto verte combatir, me he entrado unas ganas de combatir contigo increíbles. De nada, Gary. ¿En serio? Vamos, quiero ver cuánto has mejorado. Guay, yo también quiero ver cuánto has mejorado. Y si me ganas, te daré una cosita que espero que te mole mogollón. Vamos a la batalla, let's go. ¡Enhorabuena! ¡Estás mejorando mucho! ¡Hey, Ichi! ¡Tranquilo! ¡Ya ganaste! Como te prometí, aquí tienes tu regalo. Espero que te guste mogollón y saques el fuego dentro de ti. ¡Lanzallamas! ¡Anda, muchas gracias! De nada. Bueno, ahora mismo... Ahora marcho al seguir consiguiendo medallas de gimnasio. Ha sido un placer verte de nuevo. Nos vemos. Hola chicos, gracias al cielo que has venido. Estos mequitrefes me tenían secuestrado. Querían llevarme el alma del Marowak. Y además buscaban Pokémon para su plan malévolo. Menos mal que has venido y los han machacado a todos. Como recompensa te daré un objeto muy valioso que te será muy útil. Pero aquí no está. Tenemos que ir a mi casa. Ven a mi casa y te lo daré. Allí te espero. Bueno, pues vamos a la casa del señor Fuji. Aquí estás. Muchas gracias de nuevo por liberarme de las garras de esos seres. Esos miserables no saben la historia de antaño que tiene el alma de la difunta Marowak. De hecho, tengo aquí a su hijo Cubone. ¿Sabes? Desde tiempos remotos atrás, después de morir a Marowak, el del cráneo que el pequeño Cubone utiliza su cabeza, que es el que dejó de su difunta madre. Es muy triste todo esto, ya que se dice que la grieta que tiene su casco de hueso la hizo debido a que llora cada vez que ve a la luna, puesto que le recuerda a su madre muerta. Desde entonces, la mamá de Cubone, Marowak, es todo velado por su hijo en la torre Pokémon. Y yo, de vez en cuando, a rezar una oración. Por eso había subido. En fin, y esa es la gran historia de Cubone. Gracias por escucharme. Por haberme escuchado y todo lo que has hecho por mí, aquí está tu recompensa. Lo prometido es deuda. Te doy esta flauta Pokémon como recompensa por haberme liberado. Con esta Pokéflo te podrás despertar los Pokémon dormidos. Imagínate encontrar por el camino algún Pokémon dormido, pues lo despierta y así sigues tu camino. ¿Ves qué útil? Ah, y te meto también. ¡World Cross! Esta cruz es extraña. Me la encontré en uno de mis viajes cuando era joven. Yo no la necesito, ya soy mayor. En cambio, tú puedes darle un mejor uso que yo. Dicen que si acercas o le das una cruz a un cierto tipo de Pokémon, evolucionará. Yo diría que es Haunter. En fin, espero que tengas mucha suerte en tu aventura. Me ha dado una cruz que evoluciona Haunter Gengar. O sea que ya podemos comprarla, obviamente, en el centro comercial. Bueno, y por último, en el día de hoy lo que vamos a hacer es ir a capturar este Snorlax. Vamos a capturar el Snorlax. Lo dejamos para mañana. Vamos allá. El Nola se ha despertado de su profundo sueño. Está tan enfadado por haberla dejado dormir que ataca furioso. Pues creo que nuestro equipo va a aumentar. El nivel de Miao va a ser Snorlax. ¡Toma!